Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Se viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. Señoras y señores, comenzamos. Nicolás Castillo. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Esteban Paredes. La pelota que abandona y saque de manos. Paredes. Le pega. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Nicolás Castillo. Esa pelota que se va. Lateral. Esteban Paredes. Solo le queda el portero. Mete pierna para quedarse con la pelota. Toque atrás, que esa no falla. Se abre y así le pega la pelota. El disparo desviado. Posición adelantada. Esteban Paredes. Se viene un lateral. Paredes. Se abre y le pega un bombazo. Para la próxima, entre los tres palos, vendría bien. Transporta la pelota a zona de ataque. Intentando abrir el campo. Va con el zapatazo. Oportunidad de gol desde el córner.
Con seguridad la defensa rechaza la pelota de cabeza. Se abre, buen disparo. Balón que se va apenas afuera. Nicolás Castillo. Llega y se queda con la pelota. Y así le pega la pelota. Rezapa. Dos. Afuera. Cada uno peleando por la pelota. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Rebote y sale del terreno de juego. El árbitro señala un tiro de esquina. ¡Ole! Y se quita la marca. Aleja el peligro, increíble rechazo. A jugar el fútbol con las manos. Esteban Paredes le saca la pelota que sigue libre. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Será el defensa quien se quede con la pelota. Le pegó un bombazo. Ha sido un vuelo espectacular. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Buena pelota, pero termina quedando en la defensa. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Un partido extremadamente equilibrado que nos lleva a abrir el debate de la posesión. Ha servido igual para que cada uno genere lo propio. Han utilizado la pelota con un sentido. Sí, los dos saben que el que tenga la pelota puede ganar el partido. Por eso estamos viendo un buen espectáculo donde todo es muy, muy parecido. Arranca ya el complemento del partido. ¡Ha estado sensacional el arquero! Con esta tajada, el marcador sigue igual. Barre en el momento justo.
Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Una vez más, Marito, este enorme atajadón. Bueno, no nos sorprende, no nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace a la perfección. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Se abre espacio y Pérez y le pega un bombazo. Tapa el arquero. Y llega bien para reventar la pelota. Esa pelota que se va lateral. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Entra en zona de peligro. Se va con el zapatazo. ¡Gol! Ni ellos se lo creen, Mario. Este gol los está poniendo en ventaja. Nunca hay que pensar que los pequeños no le pueden ganar a los grandes. Esto sí que fue pensado y hecho. Se tenía confianza y allá fue. Y ese gol que cae recién en el arranque del segundo tiempo. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. La pelota que abandona y saque de manos. Esperaba, Mario, si se pega desde otra ciudad casi. Es un milagro que hubiese pasado por lo menos cerquita de los palos. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Sí, este jugador es, puede ocupar cualquier posición en el campo. ¡Enorme! ¡Buen disparo! ¡Gol! Equipo lo ha empatado todo de nuevo. Había sido figura del partido, termina comiéndose un gol. Es increíble con lo difícil que eran las anteriores y le hacen esto. Y ahora que se hace la sustitución, veamos de nuevo el gol. Esa pelota regresa. Ibrahima Valdé. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo. ¡Y así le pega la pelota! Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Esta jugada dará de qué hablar. Ya quiero ver los periódicos mañana. Este es fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos. Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. Ahí tiene compañía en esa jugada. ¡Y le pega un bombazo! ¿Habrán preparado algo para el córner? Cabeza fría para rechazar el balón. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. Es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Aquí tiene apoyo.
Ha tocado bien la pelota por afuera. Buen centro al área. Ibrahima Valdé. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Se está terminando el partido. Este encuentro puede ser para cualquiera. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Paredes. Atacan por los costados. Ibrahima Valdé. Lo dejó como estaca en sembradío. Se abre. ¡Va con el zapatazo! ¡Brillante el arquero! En estos momentos no hay que cometer errores. El arquero lo sabe. Vaya si lo está haciendo bien. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego. Se abre paso. ¡Buen disparo! Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Enorme al piso. Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. 5 minutos más. Solo queda el arquero. Después de meterse, ahora le queda para hacerla. Se le ha escapado la posibilidad de cambiar el marcador. El peligro, increíble el rechazo. Ibrahima Valdé. Llega bien para reventar la pelota. El árbitro dice San, se acabó. A pesar del empate, han ganado un punto. Pueden esperanzarse con una gran temporada. ¿Y quién quita, Marito? Quizás hasta el título. No te sorprenda, porque es un equipo que juega bien, maneja bien la pelota, trabaja bien durante la semana. Los triunfos van a venir. Esto se ha acabado, señores. A nombre de Mario Kempes, Fernando Palomo, para agradecerles su atención. Será hasta dentro de muy poco.
Sí.